Sí, amigos, nos encontramos aquí todavía cazando memoria en Boyá. Estamos al frente del Centro Cultural Enriquillo, el primer guerrillero de América. Nos encontramos con un personaje muy querido aquí en la comunidad. Su nombre es Gabriel Marte de la Cruz. Gabriel, hábleme de sus propósitos para la comunidad. Dígame algo de usted. Bueno, mi propósito en esta comunidad es el siguiente. Nosotros ahora mismo somos postulados para la candidatura de síndico en este distrito municipal de Boyá, y nosotros queremos aquí enarbolar y darle auge a lo que es la cultura en este distrito municipal. Esta zona cuenta con tierras bellísimas. Tenemos la iglesia tradicional construida en el año 1540, un estilo gótico, y nosotros queremos resaltar los valores culturales de este distrito municipal. Ahora tenemos aquí el Centro Cultural Enriquillo, primer guerrillero de América, un monumento hecho en honor a la raza aborigen que habían cuando llegaron los españoles a esta isla. Y nosotros tenemos la intención de darle seguimiento para así nosotros poder atraer personas a este distrito, que eso sirve de mucho apoyo. Y la gente en este edificio a la cultura o en esta casa a la cultura, ahí va a tener conocimiento pleno de lo que fueron, de lo que fue la vida de los indígenas y también la vida revolucionaria de la gente que lucharon por la libertad, por la independencia en la República Dominicana, y aquella gente que trataron de cultivar los mejores valores en este país. Pero básicamente aquí nosotros tenemos zonas montañosas, como la zona de aquí arriba, Cromorillo, Boyá, Mamey, Mirador, y nosotros queremos sacarle provecho en lo que es el ecoturismo a nivel interno, a toda esta belleza que hay aquí en este distrito municipal, Boyá, provincia de Monte Plata. Wow, son hermosos esos planes. Bueno, vamos a tirar por las redes para que personas vean su propósito. Ha sido un gusto estar con ustedes. ¿Quiere añadir algo más o todo bien? Bueno, decirle a las personas, a todo el mundo, todo el que tenga capacidad, que visite a Boyá, un lugar encantador de gente buena, gente trabajadora, gente que trata a todo el mundo con una sonrisa en los labios y gente con valores y principios humanos que son inimitables. Así bueno, que muchas gracias, y Gabriel estuvo con ustedes con amor y cariño para todos. Okay. Muchas gracias. Gracias.